¿Qué es la Pascua de Resurrección? ¿Es una fábula? ¿Es una ilusión? ¿Es una tradición? ¿Es un gesto riquísimo, bellísimo en simbolismos, en coloridos? Pascua florida. Mirad el cirio pascual, la cátedra desde la que se proclama la palabra de Dios de San Pedro en la catedral de Sigüenza. Mirad la decoración floral. La Pascua de Cristo resucitado es un hecho histórico, avalado por la ciencia histórica, por la ciencia arqueológica, por la ciencia exegética o bíblica. Un hecho que cuenta con testigos, un hecho que se avala en el sepulcro vacío y que es ratificado por la confesión de los testigos y por un hecho irrefutable. Por los 2000 años ininterrumpidos de confesión de que Jesús encarnado, Jesús que padece la cruz y muere, resucita verdaderamente. La resurrección de Jesús, amigo, puede ser que no entre en nuestra inteligencia, pero es un clamor de nuestro corazón. La Pascua del Señor resucitado no es una fábula, es una necesidad que la Iglesia sirve a través de la palabra, la sede de la palabra, a través de la luz que nos evoca nuestro bautismo. Vas a ver ahora un primer plano de la pila bautismal, de la capilla bautismal de esta parroquia y catedral de Sigüenza, que se actualiza también, ahí estás viendo la capilla bautismal de San Pedro, que es también la capilla bautismal de la catedral de Sigüenza, que se actualiza, digo, la Pascua del Señor en la palabra, en la fe, en la celebración de la Eucaristía. Tenemos el altar preparado para la Eucaristía y que, como agua nueva, limpia y purificadora, regenera y salta para la eternidad y para la vida de todos. La resurrección de Jesús no es un final feliz a una película trágica. Es una necesidad. Escucha tu corazón. Y ahora, con el agua recién bendecida de la Pascua, recibe mi bendición pascual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.